Ya te lo dije. Se enfermó. Se enfermó. Así de repente, de la nada. Manuel, ayer estaba sano. Pero Manuel. Lucía, no te metas, por favor. Esto es algo personal. Entonces, ¿cuándo viene? No lo sé. Perdón, tengo que trabajar. Eva Franco, por favor. Tan importante ver a ese. ¿Cómo se llama? ¿Simonato? Sí lo es. Muy importante, Lucía. Antes de acostarme. Bueno, está bien. Buenas noches, Maggie. Buenas noches. ¿Hola? ¿La señorita Julia? No, no, ella no está. ¿Quién le habla? Bueno, yo trabajo en las empresas Machado. Quería hacerle una consulta nada más. ¿No sabe dónde la puedo encontrar? No. A ver, espere. Acá anotó algo. Es la dirección de una confitería. ¿Cuál? Ah, sí, sí, la conozco. Queda en el centro. Bueno, pero de todos modos, no se haga problema que yo mañana le consulto en la oficina lo que necesito. Y muy amable, muchas gracias. Nosotros y vamos conversando sobre los detalles. Ay, sí, pero no demoremos porque estoy muerta de hambre. Bueno, vamos, vamos, entonces, vamos, vamos. Sí, bueno, chao, Maribel. No, pero yo también quería comer. ¿Cómo vas a comer, Maribel? ¿Para qué sirve esa bicicleta entonces? No estás a régimen, no estás haciendo una dieta. Es muy importante. Yo voy a salir a comer con ellos, a hablar sobre los negocios. Mientras tanto, recuerda que siga haciendo tu ejercicio, pedalear con esto. Ay, qué lindo, si hubiese tenido rueda esto, hubieses volado de una buena vez, ¿verdad? Pero, vamos, vamos, vamos. Maribel, Maribel, ánimo. Anda. Claro, ánimo, conviene, Maribel. Te conviene no venir a comer con nosotros. Fuerza, fuerza. Chao, Mari, fuerza. Dale, ánimo. Yo te voy a traer dos aceitunas.
acuerdo que estuviste con Bárbara y no le dijiste que pasé con Andrés la noche en un hotel. ¿Así que me lo contaste para que se lo fuera a decir a Bárbara? No. Pero como sabía que ibas a hablar con ella... Julia, ¿hasta cuándo vas a usar a la gente? No seamos hipócritas, Martín. Tú también quieres que Andrés y Bárbara se separen. Sí. Sí, pero la diferencia entre tú y yo... es que tú no tienes escrúpulos. ¿Y desde cuándo los tienes tú? Desde que empecé a sentir asco por el tipo de persona que era. ¿Acaso tú no sientes asco por ti mismo? Tú me das asco. Me das pena. Verte así, vencido, sabiendo que Bárbara y Andrés son felices. ¿No sabes que se fueron a vivir juntos? ¿Que ya no se quieren divorciar? No. No, no me extraña. Ellos se aman como ni tú ni yo somos capaces de amar a nadie. Y vas a tener que aprender a aceptarlo. Acéptalo tú. Yo no me voy a detener. No voy a parar hasta que los vea separados. Y sé cómo hacerlo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Perdiste otra vez a Manuel? Yo no lo tengo. Así que esta es la dirección de tu trabajo. Sí, espero que me llames. ¿Y todavía no me contaste por qué buscas a Simón Alto? Ah, no, sí, es una historia muy larga, muy aburrida. Además, ya es hora de irme. ¿Tan temprano? Bueno, sí, yo mañana tengo que trabajar. Y tú deberías irte porque mañana tienes que ir a la escuela. Ay, no, no seas tan aburrido. Vamos a bailar, ¿sí? ¡Vamos! Gracias. No, pero estás equivocado. Es una tontería buscar a la persona que me quiere. Bueno, pero pensé que iba a encontrar a Manuel con Julia. Sí. A Julia lo único que le interesa es destruir la felicidad ajena. Ella no puede entender que los demás sean felices. Yo pensé que tú eras igual. ¿Mm? Bueno, me refiero sí, a que no. Alguna... Yo sé a lo que te refieres. Y te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que entendí que la felicidad de Bárbara está junto a Andrés. Un poco tarde, pero lo entendí. Lo importante es que lo entendiste. Ajá. Está fresquito, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Se me ocurrió que si yo no hubiese ido detrás de esa ilusión, tal vez sería feliz contigo. ¿Conmigo? Sí. Sí, si no te acuerdas que hace... bueno, ya hace un tiempo tú querías salir conmigo. Ay, Martín, yo... No, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, pasó mucho tiempo. Digamos que pasó mucha agua debajo del puente, ¿no? Fui un tonto. Manuel debe haber llegado. ¿Qué te parece si vamos? Thank you.
manera que se mudan de aquí. Sí, vamos a trasladarnos a la nueva casa. Bueno, primero tenemos que comprar los muebles, claro. Esto va a llevar unos días. Ah, sí. Pero no saben la alegría que me dan. Precisamente por eso estamos aquí, princesa, para compartirlo contigo. Ay, 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 basta, basta. Ay, que Dios los bendiga. Amén. No saben la alegría que me dan. Ahora más tarde voy a firmar la escritura y todo esto va a volver a ser mío. ¿No te parece maravilloso? Sí. ¿Entonces por qué estás hablando despacito? ¿No te das cuenta que eres imbécil? Porque tengo problemas en la garganta. Idiota, porque esta está durmiendo ahí y está roncando. Yo prefiero mil veces que ella esté roncando a no estarte preguntándome qué infante de la vida. ¿Por qué no te la sacas de encima? Porque no puedo. No puedo. ¿Qué opinas lo del proyecto? ¿No te entusiasma lo de la escuela de modelos? No sé. ¿Pero cómo que no sabe? ¿No te contenta eso? Andrés dice que no sirvo para nada, que por culpa mía se fundió el Nachos, así que de verdad no sé si quiero ser de la partida. ¿Cómo? ¿Pero te volviste loco? ¿Qué te pasa? ¡Eres imbécil! Si tú eres mi amigo y vas a estar conmigo en ese negocio. ¡Gaby! ¡Ay, la desperté! ¡Qué imbécil! ¡La desperté! ¿Te das cuenta? De verdad, yo fingí más de una vez ser gay, ¿no? En momentos como esto, quisiera ser un gay, pero de verdad... Es la caja de la vajilla, la trajo mi padre de Francia. Bueno, abuela, sería el colmo que después de tantos años se venga a romper justo en este momento. Bueno, pero precisamente por eso la abuela tiene razón, André. Porque sería una pena que después de tantos años la vajilla se rompiera ahorita. Cuidado, muchachos, por favor. De modo que al fin se muda. No saben cuánto me alegro. Bueno, lo digo en el buen sentido de la palabra, por supuesto, por la felicidad de ustedes. No es necesario que lo aclares. Amor, vamos a ver qué falta por empacar. Vamos. Permiso. Chao, abuela. Hasta luego, mi amor. Pero, Julia, tuviste un mes para impedir que ellos se vayan a vivir juntos. No pudiste hacer nada. Todavía no terminé. ¿Qué es eso? Unas fotos. ¿Unas fotos? Unas fotos muy importantes. Que voy a mandar a la nueva casa de Andrés. Y va a ser muy interesante ver lo que hace Bárbara cuando las vea. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡No lo puedo creer! ¡Pronto el negocio va a volver a funcionar! ¡Pronto va a funcionar! ¡No lo puedo creer! ¿Me hablabas? Hay otra cosa que no puedo terminar de creer. Escucha bien lo que te voy a decir. Te has vuelto una mujer insoportable. Pero si es lo primero que como en el día. Pero no me importa lo que estés comiendo. Te digo que no puedes seguir viviendo conmigo aquí. Esto se acabó. Estás insoportable. No me puedes echar. Soy tu mujer. ¿Te puedo pedir un favor, Maribel? Escucha bien lo que te voy a decir. No me recuerdes eso. Yo era delgada. Era bonita, te di los mejores años de mi vida y ahora me vas a decir que no soy tu mujer. No, es que además nunca firmamos un papel. ¿Y desde cuándo te has vuelto legalista? Ay, ay, por favor. Maribel, hay que tener mucha paciencia contigo, mucha paciencia. ¿Qué pasa? Para que lo sepas, Enrique Baristo, Javi Santillán o como te llames, he venido aquí para eso, para firmar los papeles. ¿Firmar qué? Quiero casarme contigo. ¡No! 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 ¡Ay, no! Ahora que Germán volvió a la normalidad y que Bárbara y Andrés se fueron de casa, va a ser todo más fácil para nosotros. Eso quiere decir que vamos a poner las cosas en su lugar. Me refiero
que Germán va a aceptar que yo soy su hijo. Tranquilízate, Sergio. Tenemos que tener paciencia. Mamá, estoy harto de tener paciencia. Si llegas a cometer alguna equivocación, voy a matarte. ¿Lo entiendes? ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Te sucede algo? Sí. Me estaba preguntando, ¿por qué no me das tu apellido ahora? Hola, ¿está Manuel? Hola. Hizo todo lo posible por escapar de mí, ¿verdad? Pero ya estamos frente a frente. Y usted va a ayudarme. Simonato Jiménez. ¿Dónde fue esa mata atravesada? Yo no. ¿Verdad que es preciosa? ¿Quién? ¿Tú? Tonto, la vajilla. La vajilla. Sí. Tú eres preciosa. Te amo, Andrés. ¿Y yo a ti? ¿Cuánto tiempo tienes que yo? ¿Cuánto? Poquito. Viejito. Hasta que nos entierren ahí en el jardín. Ok. Ok. ¿Sí? De acuerdo. En el jardín. Pon tus manos en las mías. Déjate querer. Oye, amor, yo entiendo. Tanto desconfiar, no rechaces lo que siento, déjate tocar. No conoces mi locura. Siéntate, Julia, por favor. Doctor, necesito hablar con usted. Lo único que quiero es hacerle un par de preguntas. Yo no sé nada, joven. No tengo nada que hablar con usted. Sí, usted trabajó con mi padre en las empresas Pacheco. No sé de qué me habla. No me acuerdo de nada. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone así? ¿Acaso usted trata de ocultarme algo? ¿Pasa algo, papá? No, no. ¿Está bien? Sí, 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 estoy bien. No, no pasa nada. El joven está confundido. Supongo que debe estar en el trabajo. ¿En la empresa de los Machado? Sí. ¿Tú quién eres? Lucía, ¿qué tal? Una amiga. ¿Y no tendrías que estar en el colegio ahora? Manuel me ha hablado mucho de ti. ¿En serio? Sí, me ha dicho que su hermana era un poco moralista. Y tiene razón. Bueno, mejor regreso al colegio. Chao. ¿Una cena familiar? Sí, mi amor, con toda la familia. Para que vengan, conozcan la casa.
podemos decirle a mamá, a Manuel, a Maggie. Y bueno, también le podemos decir a los amigos más íntimos, a todos estos amigos que nos han apoyado siempre. Lo que tú quieras, mi amor. Ay, qué puso tan complaciente, Dios. Eso incluye a Nacho. Nacho. Ay, mi amor, ustedes son amigos desde niños. De verdad que no vale la pena que estén peleados por una tontería. No, no es una tontería. Además, es él el que está ofendido. Ay, parecen dos muchachitos. Alguno de los dos tiene que ceder. Perfecto, que ceda él. Está bien, invítalo. Pero no sé si va a aceptar. Tú sabes cómo es Nacho. Sí. Orgulloso. Bueno, ahora voy a la casa. Tengo que buscar mis libros y otras cosas que quedaron pendientes. Está bien, mi amor. Tranquilo, que yo también tengo que salir porque me tengo que reunir con Javi y con Maggie en mi casa. Digo, en casa de mi mamá, porque ahora esta es mi casa. ¿No era mi casa? Ay, antipático. Nuestra casa. Aprende a decir nuestra. A ver. Nuestra casa. Nos vemos. Bueno. Te adoro. Yo también te adoro, mi amor. Sí. ¿Qué? Sí. Chao. Sí, bueno, sí, yo... Sí, alguna vez yo pensé en esa posibilidad, claro. Me lo ofreciste. Dijiste que me darías tu apellido. Que yo sería un Machado. Sí, sí, claro, claro. Que te lo ofrecí, por supuesto. Fueron momentos... No sé, es muy difícil, sí. Bueno, yo en esa época estaba enfermo. El corazón, ¿no? Sí, el corazón. Digamos entonces que esa oferta solo fue una debilidad cardíaca. Pero Sergio, yo realmente no sé por qué ahora vienes con eso. Recuerda la discusión que yo tuve con Andrés. Andrés, claro. Pero es mi hijo, Andrés es mi hijo, Sergio. Oh, Julia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. Hola, Sergio. Pensé que estabas en la oficina. No. Ah. Perdóname, yo tengo que hablar con Vanessa, arreglar unos asuntos. Disculpen, enseguida. ¿Pasa algo? Y Julia también dijo que lleves estos documentos al registro. Está bien. Debes estar muy feliz, ¿no? Digo, ahora eres un office boy de lo más ejecutivo. La que debe estar muy orgullosa y feliz también debe ser Maggie. Manuel, te buscan. Buen día. Disculpe, ¿en qué lo puedo ayudar? No, estaba tratando de ubicar una dirección, gracias. No sé, creo que acá vivía un viejo amigo hace años. ¿Un viejo amigo? Sí. Tal vez sea mi padre. ¿A quién busca usted? Al señor Germán Machado. Algo sencillo. Sí, es que Andrés y yo queremos estrenar la casa, mamá. Solo eso, mami. Mira, mami, te voy a pedir un favor. Avísale a Manuel, a Maggie. También puedes llamar, por favor, al padre Román. ¿Sí? Ah, bueno, y a Javi también, aunque yo de todas maneras voy a pasar más tarde por la casa, mamita. No, mami, no, no tienes que preocuparte por nada. Es solo una cena, mami. Sí, sí, ya sé que eres una excelente cocinera, mamá. Pero esta es mi casa, mami, así que yo preparo todo. Yo voy a preparar la cena, mamá, de verdad. Ay, mami, no te preocupes, ya tú vas a ver. Te voy a sorprender. Es que mira, mami, ay, me están tocando el timbre, mamá. Algo debí aprender de ti. O no confías en tu hijita. ¿Ah? Chao, de madre. Te quiero. Bendición. Sí, mamá. Sí, mami, yo lo compro. Ok. Chao, chao, chao. Bendición. Sí, chao. Thank you.
voy. Dios mío. Sí, buenas. Buenos días. Traigo correspondencia para el señor Andrés Machado. ¿Correspondencia? Así es. ¿Podría firmar aquí, por favor? Sí, cómo no. De Machado. Gracias. Bueno, hasta luego. Sabe que él tampoco es tan formal. No, lo que sucede es que hoy estoy algo apurado. Pasaré otro día con más tiempo, gracias. Mi papá debe estar aburrido y un encuentro con un viejo amigo a lo mejor le alegra el día. Otro día, en serio, joven, gracias. Estaba tratando de confirmar la dirección. De acuerdo, por lo menos déjeme su nombre para decirle algo, no sé, un mensaje. Sí, claro. Dígale que pasó Simonato Jiménez, que le deja un saludo, que me gustaría volver a verlo. De acuerdo. Gracias. Son documentos importantes, Lucía. Suena muy serio eso. Así que a esto te dedicas tú. A revisar documentos importantes. Estoy trabajando, Lucía. Y tú deberías estar haciendo lo mismo. Frente a un pizarrón, estudiando. Geografía universal. Kigali, capital de Ruanda. ¿Sabes dónde queda Ruanda, tú? Todo te parece un chiste, ¿verdad? Sí. Sobre todo tú, cuando te pones así, todo serio. Igual que tu hermana. ¿Mi hermana? Sí. La conocí hoy cuando fui a tu casa. ¿A mi casa? Sí, porque pensé que estarías allí. ¿Y se puede saber dónde conseguiste la dirección? Bueno, no fue en el colegio estudiando geografía universal. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Mi hermana no vive en mi casa, Lucía. ¿Ah, no? Bueno, pero esa mujer no puede ser tu madre. Maggie. Maggie. ¿Quién es Maggie? Maggie es una amiga de la casa. Bueno, de mi hermana, de Bárbara. En realidad es como de la familia. ¿Pero a qué se debe esa cara, Maggie, por favor? A que muchas veces las mujeres tenemos que soportar a los hombres. Y eso es un peso terrible. Por favor, no me hables de peso. ¿Está? ¡No me hables de peso! Bueno, ¿quieres un café, Javi? ¿Un café? ¿Me convidas un café? Porque se supone que Bárbara no está en la casa, ¿verdad? No, déjame decirte que sí. Prefiero tomar un café aquí y no en mi casa. Ay, estoy retrasadísima, Nacho. No te hagas el duro. Anda, di que sí, Nachito. Pero Bárbara, me estás hablando como si fuera un capricho. Y te aseguro que no lo es. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Andrés cerró el Nacho, me echó. Me dijo de todo, menos bonito. Un arranque de rabia. Bueno, y si te pones a pensar, en parte Andrés tenía algo de razón. Nacho, mira, es solo una cena en casa, todos juntos.
Anda, di que sí. Desen un chance. Son muchos años de amistad. Bueno, está bien, lo voy a pensar. Esa no es respuesta. Bueno, es la única que te puedo dar, Bárbara. Lo voy a pensar. Maggie, así no se hacen los negocios. Bueno, yo llamé a la casa de Bárbara y hoy se está mudando, debe estar en camino. Sí, pero escúchame, no, no... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Clarita? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, hola, Clara, hola, Maggie. ¿Cómo estás? Bueno, aquí esperando a Bárbara. Para mí es una costumbre esperarla. ¿Y esas flores? Bueno, son para la casa de Bárbara, para esta noche. Va a ser una cena, una especie así de celebración. ¡Ay, qué bueno! Yo pensé que esas flores eran para mí. ¡No! ¡Me emocioné! Ay, por eso se supone que ella va a llegar tarde, porque en estos momentos está haciendo el supermercado, las compras, claro, y todo. Claro que sí. No es así. No, es que es cierto. Además, me pidió, por favor, y expresamente, que los invitara a ustedes. ¡Ay, ustedes! ¡Qué buena es! A ti y a tu mujer. ¡Ay! Y así no voy a adelgazar. Nacho. ¿Qué tal, Maribel? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Y Javi? Salió, no está. ¿Pero pasa algo? No. Bueno, vuelvo después, entonces. No. Quédate, por favor, porque yo te necesito para algo. Ay, discúlpenme. Se me cae la cara de vergüenza, de verdad. Yo no quería llegar tan tarde. Me imagino que querrán matarme. Sobre todo Javi. Javi, no, por favor, entiéndeme que estoy con lo de la mudanza y la cena de esta noche. Entiendo perfectamente. Justamente de eso quiero hablar contigo, sobre la cena. ¿Sí? Maggie, permiso, por favor, ven. Pero no era urgente hablar de negocios, Javi. Hay detalles, son detalles que hay. Resulta que lo de la cena es importantísimo que sepas algo. Sí, mi mamá te avisó, ¿no? Sí, sí, tu mamá me dijo todo. Pero yo quería confirmar algo. Ajá. Bárbara, tú no le dijiste absolutamente nada a Maribel, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendes, Javi? Vuestra show inaugural. A ver, me lo explicas mejor, por favor. Bueno, yo a Javi lo conozco muy bien. Y él necesita un empujoncito para empezar con esto de la Escuela Agencia de Modelos. Y yo le voy a dar ese empujoncito. No quiero saber cómo se da la caída. ¿Sí? ¿Decías? No. Me trataba de imaginar cómo se veía tu plan, ¿no? Ah, un gran boom publicitario, un suceso. En un hotel céntrico de la ciudad. Acá está el proyecto y el presupuesto. Ay, ¿no es genial? No, estoy mirando la suma. ¿Y quién va a financiar esta genialidad? Andrés. Ustedes son amigos de la infancia, ¿no? Bueno, para eso te necesito, Nachito. Tienes que convencerlo. Ah. Bueno, me parece, Maribel, que tendrías que conocer ciertos detalles. No, Pepa, no tuve que molestarlo, por Dios. Señor, son los libros y pesan mucho. Sí, pesa. Gracias. Julia, ¿a dónde vas? Me voy. A mí también me llegó la hora de mudarme a esta casa. Bueno, pero así, tan de repente, ¿tienes a dónde ir? No me digas que te preocupas por mí, Andrés. No recuerdas lo que pasó. Y ahora te angustia mi futuro, qué interesante. Yo creo que eso ya lo hablamos suficiente. No, no lo hablamos suficiente. Lo único que dijiste es que no existió, que no hubo nada. Pero no te preocupes. Yo creo que muy pronto te vas a sorprender. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Últimamente me gustan las adivinanzas. ¿Las cosas por tu casa, todo bien? Bien. Muy bien. Me alegro. Me alegro mucho. Ojalá que te dure. Bueno, Marín, como te iba contando,
Voy a preparar un pollo con champiñones en la cazuela. En la cazuela, Bárbara. Bueno, con la... Lo importante es que quede rica. Y tú, por favor, prepara esa ensalada de siempre. ¿Qué te queda? Oye, ¿sabes que me estás sorprendiendo día a día? Porque estás hecha toda una ama de casa. Lo que estoy es feliz, Maggie. Quiero compartirla con todos mis seres queridos, de verdad. Mira, ¿te gustó cómo quedó la casa? Está fantástica. Bueno, y eso que le falta uno que otro detallito. Ay, no sé, porque tengo la impresión de que se me olvidó comprar algo. ¿Qué será? Ya llega el correo, no puede ser que el correo esté tan superado. No, no, eso fue una correspondencia que le llegó esta mañana a Andrés. A ver, no. No, yo creo que no me falta nada. Por cierto, Maggie, ¿le avisaste a Manuel? Maggie, ¿qué pasa con Manuel ahora? Chando, Manuel. Vamos, por favor, tengo que trabajar. ¿Y que yo te estoy molestando? ¿No te gusta mi compañía? Mira, no te hagas la tonta. Yo tengo cosas que hacer y tú también deberías estar en el colegio. Ay, está bien, me voy. Pero con una condición. ¿Qué? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Bueno, ok, esta noche en el café de la esquina del colegio, ¿sí? Mira, Lucía... No me digas que no, que quiero presentarte a mis amigas. Bueno, señor Manuel, entonces nos encontramos allí. Parece importante, reunión de negocios, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. ¿Y esto? ¿Estás dando clases particulares, Manuel? Creo que le guste demasiado a Julia, tu patrona. Cada vez estoy más y más preocupado. Hoy Sergio vino a recordarme la vez que le ofrecí darle mi apellido. Fue una promesa que hiciste. Sabes muy bien a qué me refiero. Sergio está cambiado y yo me doy cuenta. Yo también me doy cuenta que tú estás cambiado, Germán, especialmente a la noche. ¿Por qué tú tienes que cambiar de tema, se puede saber? ¿Por qué? Andrés, ¿sigues mudando libros? Bueno, sí, está en la última caja. Y algunas cosas que quedan en la oficina y ya, listo. Eso es todo. Ay, Andrés, fue todo tan rápido que ahora nos vamos a dar cuenta que la casa quedó vacía. Ahora tú y Bárbara, también Julia, que es casi parte de la familia. Mi amor, solo quedamos Sergio, tú y yo. Y mamá, Vanessa, y mamá. Y no dramatices, ¿eh? Porque no se han ido a vivir a Singapur. Por cierto, papá, me encontré aquí enfrente de la casa a un antiguo amigo tuyo. ¿Un amigo? Sí, me dijo que solo quería ubicar la dirección, pero que pasaría otro día a verte. De verdad que es extraño, ¿no? Sí, dijo que estaba apurado, pero que tenía muchas ganas de verte. Bueno, pero ¿quién era? No dijo su nombre. Es un nombre difícil de olvidar. Simonato Jiménez dijo que se llamaba. Maggie, tienes que controlarte, de verdad. Mira, tú no puedes celar tanto a Manuel. Es que estoy defendiendo lo mío, Bárbara. Esa colegiala, si lo hubieras visto la cara. Ay, Maggie, por favor. Mira, ¿por qué en vez de estar pensando en eso no vas y te pones a hacer la ensalada? Está bien. Bárbara, ¿No quieres ver lo que hay dentro? No, Maggie. Gracias a Dios no estoy tan paranoica como tú. Me parece raro. Hoy se mudan, hoy llega el sobre y además no tiene remitente. Ay, Maggie, no me voy a contagiar con tus fantasmas. Es que no son fantasmas, es curiosidad. Además, Andrés y tú están casados y, bueno, lo pueden compartir, ¿no? Maggie. Mira, aquí no hay papel, ¿eh? No es una carta. Me parece que pueden ser fotos. ¿Y? ¿No quieres saber lo que hay? Es la séptima.